La quiero, se la dedico. Porque sin él no, esto no existiría, nunca hubiera existido. Alfredo, totalmente. ¿Cuál era la pregunta? Es sobre el programa de televisión. El programa, claro. El programa es con mi mamá y mi papá. Somos los tres, pero nunca vamos a estar juntos los tres. O sea, no es la típica pendejada de que nos vamos a estar peleando. Totalmente turístico para invitar a la gente a regresar a México. Vamos a acabar aquí. Mi papá quiso Puebla. Yo propuse Acapulco y Cancún. Son lugares que tienen el turismo que necesitan que la gente regrese. Mi papá va a enseñar la parte musical, la política, mi mamá, la comida, las costumbres. Yo, pues, la vida nocturna, que si hay y si hay deportes extremos. Entonces van a ser 10 programas, empezamos a grabar martes, y el piloto fue en el DF, Digital 1, Acapulco, venimos aquí, Monterrey, Ensenada. No sé por qué no los dije yo, pero es totalmente positivo. O sea, es para que la gente vuelva a venir a México y para que no tengan la idea que tienen de las noticias, ¿no? ¿Y ha sido complicado ser ahora sí que hija de papás famosos? Pues es que no conozco otra cosa. No te sé decir. O sea, yo no así, ya era él. ¿Quién es? Entonces no. Claro, no. Esto es chafa, que te diga esto es chafa, al contrario, yo estoy muy orgullosa de no porque es quien es, la persona que es, o sea, que fuera, eso lo dije en la entrevista, o sea, aunque fuera panadero, o sea, la persona que es mi mamá, la pareja que hace, o sea, no creo que cualquier persona tenga ese ejemplo de pareja que tengo yo. Los quiero mucho, ¿no? A mí no me importa, realmente, para mí no es, digo, no conozco otra cosa, o sea, para mí siempre fue lo normal. Si tuvieras que recomendar un lugar de Puebla para este programa, ¿cuál sería? Independientemente de los antros. No conozco los antros, hasta las semitas. No conozco lugares de aquí mucho, ahora sí que te diría la mujer o mi papá. Lo de comida. A mí me encanta la comida. No sé, pero no sé por dónde, no sé. Serían las semitas en el Carmen, entonces. Las semitas, pues. No sé. Pero sí, las semitas de la mesa. Sí, me gustan. Gracias.